rescata. Qué curioso esto del museo al aire libre, ¿no? Pero criatura, esto es la puerta de entrada a la catedral. Al museo se entra por ahí al lado. Anda, 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 tira. Menos librili y más callerele. Anda, anda. Museo Catedralicio de Astorga. Disfrutando estamos de un montón de piezas impresionantes. Del 1957. El museo. Porque las piezas cada una de una época, porque albergamos... ¿Desde qué periodo tenemos piezas aquí, por ejemplo? Pues desde las piezas de la antigua catedral románica, pues hasta el gótico ya muy tardío. Es decir, nos estamos yendo al 900 y pico, el 800 y mucho, sí, ¿puede ser? Sí, sí, ¿eh? El 800... Y dentro de las obras destacadas, o de lo que podemos destacar dentro de este museo, por ejemplo, está la Arqueta de San Genadio. La Arqueta de San Genadio, que es un regalo que Alfonso II el Magno le hace a San Genadio, un obispo de la diócesis del siglo IX, y que sirve, bueno, sirvió para guardar la Eucaristía y como relicario. Nada menos. Ha salido en distintas exposiciones también, de las edades del hombre incluso. Es una pieza de las más importantes. ¿Todas son piezas de la catedral? ¿Proceden de aquí? Proceden casi todas de la colección de la catedral, aunque hay algunas, como por ejemplo la que tenemos a nuestra espalda, que es la arqueta del Arcón de Carrizo, que bueno, era del mismo Carrizo, que lo tenían unas monjas en su convento. Es de estilo románico. Tiene los 12 apóstoles y en el centro tiene un pantocrátor que con una historia curiosa, y es porque aquí las monjas guardaban el pan. Parece ser que la hermana de la cocina era una muy pequeñita y se apoyaba en esta zona con su rodilla para alcanzar el pan cuando claro, ya no se llegaba cuando estaba al fondo. Eso es. Entonces por eso esta escena del pantocrátor se ha ido... Está desgastado, claro, eso es. Claro. Y luego pues la otra pieza sería el Lignum Crucis. El Lignum Crucis que tenemos a la derecha del Arcón de Carrizo. Explícale a la gente lo que es un Lignum Crucis. El Lignum Crucis es una cruz que está adornada es de oro, adornada con piedras preciosas, y en el centro tiene unas astillas que parecen ser que son de la Vera Cruz. Aquí el Lignum Crucis de Astorga solamente sale de aquí del museo cuando viene un obispo nuevo. Un obispo nuevo y se le da a besar esta reliquia, este Lignum Crucis. ¿Cuánto se tarda en hacer esta visita? Pues mira, con nuestra audioguía, solamente la visita al museo ya dura un poquito más de media hora. Tienes que escuchar todas las audiciones porque son muchas las piezas. Pero tengo entendido que además también tenéis visitas guiadas. Sí, también tenemos visitas guiadas de jueves a domingo, y bueno, pues se les va explicando la catedral y también tenemos la opción de subir a la torre a ver las campanas. Yo y Hernández os recomendamos la visita guiada, que para eso tenéis a Merce, que es una estupenda profesional, que nos ha traído a ver esto. Y además, ¿sabéis lo que hace Merce muy bien? Siempre, siempre. Pensar sano.